En mi cabeza estas mierdas quedan espectaculares, ¿eh? Mi cabeza quedan increíbles. Luego me doy cuenta que no. Pero hay que estar contentos que ya viene contenido de Trap Tricks. Buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Y bueno, bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva parte de Trap Tricks. En este caso vamos a hablar de la Time Redeem Morganite. Como bien sabéis, la nueva carta que ha salido en Cyberstorm Access. Acceso a Cibertormenta en español. Me gusta mucho el nombre en castellano. La cosa es que esta carta nueva te da muchos combos con Trap Tricks, ¿vale? La cosa es que no puedes llevar Huntress, pero tenemos nuevos combos y nuevas cositas que podemos sacar. Ante esto, la cosa es que vamos a llevar como Impermanence o como Evelyn. También, por ejemplo, Arachnocampa va a bajar una copia en el deck. Y vamos a llevar también lo que es la Brigandine, ¿vale? Que es la trampa nueva. Les voy a enseñar los combos, lo que ya tengo un poquito sacado. Y cuando tenga ya el deck profile más o menos perfilado, que supongo que sea esta semana la que viene, tendréis un profile, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío, vamos al primer combo. Este combo lo que redondea es utilizar la Brigandine y utilizar a Mantis. ¿Por qué? Porque Mantis nos va a buscar la Arachnocampa para poder combar. Este es uno de los primeros combos sin Time Redeem Morganite, usando solamente también la carta de la Brigandine. Por tanto, no falta que lo utilicéis, pero quería sacaros este combo porque esta versión ya Brigandine va a hacer más Sten. Hacemos normal summon a Mantis. Mantis nos va a traer a la mano Arachnocampa. Una cosa importante de este combo es que podemos pasar por Nibiru, ¿de acuerdo? Por tanto, es un combo un poquito peor porque no hacemos cuarta invocación en torno a Nibiru, porque lo que queremos utilizar es la Brigandine ahora, que como sabéis se puede utilizar sin trampas en el cementerio, y vamos a sacar una nueva incorporación al deck, que es la Neflex. La Neflex lo que hace es que cuando nosotros activamos un agujero, como va a ser el que tenemos de siempre del trampa, nos va a traer otra Trap Tricks a mesa. Esto es un super stand de la leche, porque gracias a que hemos activado la Arachnocampa desde la mano, nos vamos a setear este agujero, ¿de acuerdo? Una vez la activamos, vamos a tener un campo de la leche. Vamos a acabar con casi 6 bichos en mesa más invocaciones. Aquí podemos traer lo que queramos. Lo normal sería, como siempre, traer Dionanea, porque Dionanea lo que nos va a hacer es cogernos el agujero que nos hemos quitado. Y a partir de aquí ya tienes una mesa tremenda para poder combar. Por ejemplo, uno de los combos que más me gusta a mí es utilizarlo con doble Trap Tricks, ya que no podemos utilizar el combo del Nova con Infinity, dado que nos hemos quedado sin cartas aquí, ¿de acuerdo? Pero uno de los combos realmente buenos podría ser tener Rafflesia en mesa o podría ser también Alomerus, ¿de acuerdo? Si queremos tener Alomerus tenemos un cuerpo más en mesa, si queremos tener Pingicula ganamos control. Y si queremos tener Rafflesia, lo bueno que tenemos es que podemos utilizarla para poder ganar un poquito de mesa. En este caso vamos a tener Rafflesia en mesa, vamos a utilizar Pingicula básicamente para quitarnos el agujero que tenemos dentro. Y ya nos podemos buscar a la mano algo. Queremos hacer Sten, queremos utilizar cualquier cosa, podemos usar Vesículo. Parece incluso una invocación más de otro bicho, ¿de acuerdo? Si por ejemplo queréis hacer Vesículo aquí, lo bueno que tenéis es que podéis invocar especial, podéis quitaros esto y tenemos otra invocación de Trap Tricks a otro bicho cualquiera. Por ejemplo, podemos utilizar la oveja, que no es una Trap Tricks, pero es una planta. Y con la oveja podemos, por ejemplo, quitar un material. Al quitar un material devolvemos un agujero y robamos una carta, ¿de acuerdo? Sería otro de los combos que tenemos. La cosa de aquí es que la oveja no nos va a asegurar generalmente la carta que queremos. Pero bueno, si queréis utilizar la oveja, podéis dejar el combo un pasito antes y dejar, si queréis, a nuestra amiga la Arachnocampa. Aquí tenemos otro combo de Sten. Podemos usar de la Morganite ya. La cosa es que aquí no vamos a utilizar a Arachnocampa para hacer Sten, sino que vamos a utilizar a la Mantis. La Mantis nos va a buscar Dionanea, ¿vale? Porque la vamos a utilizar después. Activamos el efecto de la Time Redeem Morganite ya, que está. Podemos hacerla después si hace falta, pero bueno, yo la utilizo ya. Y aquí ya tenemos opciones. Como siempre, lo primero, la Brigandine, porque la Brigandine nos va a traer la carta de la que estamos abusando, que es la Neflex. Como siempre, ya tenemos que setear el agujero. Pues vamos a activar efecto una Trap Tricks. Tenemos Dionanea, que nos trae otro bicho a mesa. Dionanea, por ejemplo, en esta versión llevo 3 copias, porque Dionanea lo bueno que tiene aquí es que nos va a sacar mucha más ventaja. Aquí importante que tengáis en cuenta si tenéis este agujero, que vais a traer otro bicho a mesa. Como tenemos muchísimas cosas, vamos a empezar primero a hacer la mesa más pequeña para sacar ventaja. Voy a utilizar aquí para hacer primero una Rafflesia, y como no hemos hecho en este turno Arachnocampa, podemos por ejemplo tener en mesa esto, podemos invocar una Trap Tricks. En este caso puedo invocar si quiero de Nanea para poder hacer el efecto de poder setarme un agujero, Arachnocampa si quisiera proteger mi mesa, etc. Aquí Vesículo es muy buena porque nos permite también vanisear esta carta y setearnos otro agujero también, es otro efecto bastante bueno. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, nos sale mucho más rentable para hacer un doble X y Z o poder proteger nuestra mesa desde atrás con lo que es la Arachnocampa. Desde aquí ya tenemos el Ptolomeius con estas cartas de aquí. Y después de usar Ptolomeius, vamos a quitar los 3 materiales, montamos encima un Nova. Y después de tener un Nova ya montamos encima el Infinity, dejándonos una mesa un poquito más protegida respecto a lo que son efectos de negaciones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la Sera, la Rafflesia y el Infinity para negar cualquier cosa, más el efecto de Jolegatea y protección de traseras, ¿vale?
es otra opción. La cosa es lo dicho, ahora hay muchas más salidas de muchos más combos. Otro ejemplo de salida que tenemos bastante más estándar, que podría ser la Tainted Morganite, que nos garantiza lo que podría ser también el efecto de Púdica, ¿vale? Con Tainted Morganite ya podemos utilizar los efectos. Con esto no nos vamos a buscar, repito, Aracnocampa, que no podemos activar el efecto. Podemos buscarnos Púdica para hacer invocaciones e invocar cosas, o podemos traernos Dionanea, que nos da otra invocación, inclusive Mirmeleo. Siempre me gusta traer Dionanea aquí, porque es una invocación de Sten, ¿vale? Porque utilizamos el cementerio para traernos el bicho de vuelta. Dionanea, esta es la invocación más simple, nos trae Amantis, efecto, vamos a colocar un bicho. Y como activaremos ahora la trampa, vamos a traer otro bicho de vuelta. Dionanea aquí la podemos abusar para poder traer de vuelta otra cosa, o también podemos utilizarla para traer Nefes o traer, por ejemplo, Mirmeleo, ¿vale? Que nos va a dejar setear. Mirmeleo en mesa, podemos setear carta después y ya tenemos aquí para elegir. ¿Queremos robar carta? ¿Queremos traer lo que queramos? Pues mira, por ejemplo, podemos hacer aquí nuestra amiga Raflesia, como siempre. Y aquí podemos decir, quiero tener Baromet, quiero tener, si no, también el Reoder. Pues podemos tenerlo también. Reoder a mesa y jugada de tres cartas también, que nos permite combar con las normal summon y sacar un poquito lo que es la locura en cuanto a control de mesa con tres cartas. Más los agujeros que seteamos o lo que sea. Entonces está muy bien porque podemos seguir sacando ventaja. Bueno, esto es hora de pasárselo bien, ¿vale? Esta es la mejor mano que puedes robarte con el mazo. ¿Por qué? Porque tienes dos invocaciones normales, más la tercera que vas a tener, más Tainted Morganite, más setearte lo que quieras. Esta es la mejor jugada que puede tener el mazo. Siempre abrimos con Púdica, hacemos el mazo más pequeño. Directamente aquí hacemos la Sera. Utilizamos esto, ya tenemos la normal adicional del campo, nos buscamos otro. Recuerdo que tenemos una normal adicional, siempre podemos buscar Dionanea, Nefes o lo que sea. Aquí directamente, primero vamos a hacer el efecto para poder setear, luego nos quitaremos la trampa o lo que haga falta, ¿de acuerdo? Vamos a sacar primero esta y ahora nada más empezar vamos a activar este agujero primero. Recordaros que, pero este agujero, la Brigandine, recordaros que si Brigandine hay una carta de trampa en el cementerio no podemos utilizarla. Aquí tenemos ya doble extensión de mesa, ¿de acuerdo? Pues mira, vamos a hacer aquí la primera extensión, descartándonos esta trampa. Vamos a hacer el efecto y nos vamos a traer esto a la mesa. Y al summon y seteamos, ¿de acuerdo? Y aquí se nos empieza a ir la flapa porque tenemos todavía una normal adicional, ¿ok? ¿Qué podemos hacer por aquí? Repito, Ptolomeaius, podemos hacer Raflesia. Raflesia queremos hacerla siempre, esta carta ya no nos vale. Esta carta ya no nos vale, pues Raflesia se va a ir aquí. Queremos gastar los materiales de aquí. Pues perfecto, vamos a hacer un Ptolomeaius aquí para poder utilizarlo y sacar el efecto. Quitamos los tres materiales. Tenemos el agujero ya que queremos en el cementerio. Seteamos esto aquí. Y ya nos colocamos la el Infinity aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Tengo otra invocación normal. Vuelvo a invocar. Vuelvo a traerme un bicho. Y ya aquí pues podemos, si queremos, traer Pingicula. Podemos traer Reoder. Baromet para robar carta. Si queremos Pingicula, tenemos otra, entre comillas, no Floodgate, pero tenemos otra carta y ya podemos quitar el efecto. Y podemos tenernos en la mano otra carta. ¿Quieres un agujero? ¿Quieres una Dionanea para hacer Sten? ¿Quieres incluso una Vesículo para sacar un bicho más a mesa? Aunque realmente no te hace falta, pero si quisieras proteger mesa también podrías hacerlo. Pues bueno, tenemos aquí un combo del Averno de negaciones y de control de mesa, ¿de acuerdo? Esto es una pasada, nos quedamos con agujero, podemos utilizar otro, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos un montón de protección de mesa y demás. Esto es una verdadera barbaridad lo que te puede dar el mazo. Pues bueno, gente, como podéis ver, la carta mola un TD, que es muy útil. La cosa de eso es que no podéis llevar hand traps. El deck todavía estoy perfilando un poquito porque no acabo de encajar bien algún tipo de cartas, llevar board breakers, kaijus y demás, ya que es un gran problema porque al final el tema de la Tainted Morganite mola mucho. Como podéis ver, tiene un montón de combos, te abre un montón de opciones, pero también te retrasa en muchas cosas en un mazo que saliendo segundo es bastante malo. Aún así podéis llevar hand traps, podéis jugarlo de primero y de segundo llevando hand traps y que la Tainted Morganite haga magia y no juguéis luego las hand traps. Pero bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis dejarme aquí abajo en la descripción lo que os ha parecido. También recordaros que estoy haciendo tanto un ama que haré dentro de un tiempo, como también tengo un documental de YouTube súper chulo que podéis verlo por ahí. Tenéis todo abajo en los links, ¿de acuerdo? Como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo y dentro de poco nos vemos. Chao, chao.